Hello, good evening, how are you? Teacher. Hello, give me just a second, I'm gonna remove my earphones. Regálenme un segundo, me voy a remover los earphones y permítanme, I need to open my window. It's hot inside. Oh my God. Here am I. Oli, Oli, I'm here, right? How are you? How was your day? Gabby! Gabrielita, how are you, Gabrielita? Very well. Very well. That's wonderful. Yeah. Good. And the rest of the class, how are you? How was your day? I am cold. You're cold? Why? Why, is it cold or it's raining where you live? Or was raining? Estaba lloviendo, está lloviendo, ¿dónde usted vive? Está lloviendo. Está lloviendo, oh, ok. Yeah, do you live near Lourdes? ¿Vive cerca de Lourdes? No. No, all right. So here was raining, aquí en Lourdes estaba lloviendo, and it was just a heavy rain. I lost connection like 3 times before the first class. Perdí conexión como 3 veces antes de la primera clase. It was not funny, was not good. No estuvo divertido, me dio problemas. But let's get started then. I hope that you can, well, that you have a good day, right, at work. Espero que hayan tenido un bonito día en el trabajo, ¿verdad? Que haya sido de provecho durante pues toda esta parte de la mañana tarde, ¿verdad? Que ustedes tuvieron y vamos a continuar. Antes de continuar, no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma virtual o algo más. Yo, teacher. Dígame, Jonathan. Para los que ya terminamos todos los ejercicios, ahí donde dice solicitar el, me acuerdo cómo, el certificado, le tenemos que dar ahí. Sí, ahí tiene que decir, cuando le dé ahí, le va a aparecer el certificado en PDF y usted lo puede descargar para que lo pueda hacer la posterior printing, ¿verdad? Del certificado. Léanlo, ¿verdad? Lo que les comentaba, tienen que leerlo. Buenas noches, Maybelline. Tienen que leerlo para que su nombre esté bien, ¿verdad? Esté bien escrito. Porque al principio, ¿verdad? Algunos me decían que su correo no estaba bien, entre otras cosas. Entonces, verifiquen el certificado, ¿verdad? Que sus nombres estén bien. Ok, muchas gracias. Bueno. En el caso del certificado, si ustedes ya alcanzaron el 80 o un poquito más del 80 y tienen el 95, ya les va a aparecer que lo pueden tener. Más sin embargo, si ustedes lo piden en este momento, les va a quedar la nota que tengan hasta ese momento, aunque ustedes terminen toda la plataforma. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un 90, por decirlo así, cuando le aparezca en el porcentaje cuánto sacó, le va a aparecer 90, ¿no? No le va a aparecer el 100%. Entonces, si ustedes lo pueden terminar, háganlo, termínenlo, y para que ustedes pues lo tengan ahí, ¿verdad? Pueden terminarlo. Uh-huh. Así sería. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Preguntas, ¿no? Okay. No one else? No, okay. Pues si no hay, vamos a comenzar entonces. Dijimos que teníamos esta parte acá, ¿verdad? Que todavía nos hacía falta. Vimos parte de la hora. No sé si con la hora estamos bien, con decir la hora. ¿Sí? Ok, si estamos bien con decirla ahora, vamos a practicar esta conversación que dice I'm really hungry, ¿verdad? Estoy realmente hambriento o tengo mucha hambre. So let's see here. Hi, mom.
What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking right now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you cooking? What are you making? I'm sorry. Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, right? Let me do it once again. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. So questions that you might have regarding to the conversation, vocabulary, or the pronunciation. Preguntas que ustedes tengan acerca de la conversación, ¿verdad? Relacionadas con pronunciación o vocabulario, ¿o estamos bien? Creo que estamos bien. Estamos bien. Okay, that's really good. All right. So, who would like to participate and emulate the conversation? ¿A quién le gustaría participar y hacer la conversación? Or do you want to be in groups? ¿O le gustaría estar en grupos? A mí. Yeah. ¿Les gustaría estar en grupos? Carlos, ¿usted quiere participar? No, dice Carlos. Ok. ¿Quién se le gustaría unir a Carlos? Gracias, Oscar. So, Carlos va a ser Steve and Oscar is going to take the role of Mom. All right. Go ahead. ¿Y qué le pasó a Carlitos? Que ya no nos dijo nada. Ya no nos dijo nada, Carlitos. Apagó el micrófono. ¿Le gustaría participar? Tuve interferencia, pero ya. ¿Qué me decía? Ah, que a usted le toca ser Steve. Okay. Oh, dice que tiene problemas con el audio. Entonces después, Hugo se puede unir a Oscar. Can you? ¿Podría? Sí. Okay. Thank you. So, please, usted va a ser Steve. Go ahead. Yo. Sí, usted, Hugo, va a ser Steve, el primero. Pero usted comienza. Ok. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ok, muchas gracias. Bien hecho. Bonita pronunciación a ambos. ¿Verdad? Bien hecho. Me alegra mucho. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Gracias, Hugo. Gracias, Jaime. ¿A quién se gustaría unir a Jaime?
¿Quién se va a unir a Jaime? Yo, teacher. Ay, gracias. Muy bien. Jaime va a asistir y usted ya vi es mom. Go ahead. Yeah. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. Where are you making? Pizza. Pizza? Now I am hunting. Hungry, let's eat. All right, good job. Bien hecho. This is getting, ¿verdad? Getting. And this one is making. All right. Any other participant that would like to do it? Good job. Bien hecho. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Yoti. ¿Quién me dijo yo? Jonathan. Yo. Okay, thank you. ¿Quién le gustaría unirse, Jonathan? Maybelline, gracias. Jonathan va a ser Steve y Maybelline va a ser mom. Go ahead. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. That's it. Thank you. Good job. Bien hecho de los dos. Buen trabajo. No sé si habría alguien más a quien le gustaría participar. Estamos bien hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Si estamos bien hasta acá, pues esta es una de las últimas conversaciones, ¿verdad?, que tenemos con respecto al presente continuo. No sé si a ustedes les ha quedado alguna duda con respecto al presente continuo. Preposiciones de tiempo, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo antes de continuar avanzando. Para que podamos hacer un pequeño repaso si ustedes tienen alguna pregunta. No, todo bien. Sí. Todo bien, dicho. Todo bien, ok. Entonces yo puedo preguntar, ¿verdad? No me van a decir, todo el mundo calla. No sean así. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Veamos acá, pues, continuemos. Ya lo último. Pronunciation, rising and falling intonation, ¿verdad? Pronunciación. En este caso sería entonación. En este caso, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Rising and falling. Esto que me mandó Hugo, ¿usted lo recibió? Sí, teacher, en mi correo. En su correo. Ah, vaya. Fíjense que aparte del inglés, no solamente, la academia, ¿verdad? En este caso, inglés corporativo, no solamente tiene inglés, sino que también tiene otros cursos. Creo que hay un curso de marketing, hay un curso de, yo no me acuerdo de qué más, pero son varios. Y también está ese de Excel que usted me ha mandado, Hugo. Ahí depende de ustedes, si se gustan inscribirse pueden hacerlo, ¿verdad? Yo he tomé uno de estos, no con ellos, ¿verdad?, sino que con alguien más. Pero los cursos de Excel, les recomiendo que tengan su PC, ¿verdad? Si ustedes ahorita están de un celular, porque es un poco más conveniente para estar más cómodo,
en el cuestión de lo que es los cursos de Excel, hay que tener una PC, porque en este caso, qué bueno, en el caso de Excel necesitan ustedes estar trabajando con Excel directamente. Otra cosa, en el caso del Excel, nosotros tenemos que tener el paquete ya del Office, ¿verdad? En este caso ya con todas las cosas, porque ellos es lo que ocupan. Si usted tiene uno así como el mío, ¿verdad? Que es un WPS, es un poco más complicado porque no están todas las funciones. Sí las tiene, pero no son iguales. Entonces, si ustedes tienen a bien a mandar su documentación, mándenlo. Les va a ayudar mucho, ¿verdad? Porque hay dos cosas que les puedo decir que hay que aprender en esta vida y que son importantes. El inglés, bueno, en este caso no solamente el inglés, sino que los idiomas, tantos como usted pueda aprender o tenga pues la disponibilidad del tiempo para aprender, y Excel. El Excel es un salvavidas que les digo que para todo, casi, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo estudié Excel, pero no este nuevo, ¿verdad? Porque el nuevo viene con otras funciones diferentes, le han agregado más. Entonces, le ayuda a uno mucho. Entonces, pueden llevarlo. Alguien acá, Maybelline, nos comenta que ella lleva el de Excel y los compañeros de trabajo llevan el de marketing. Si usted quiere meterse a uno de marketing, pues tómelo también, ¿verdad? Lo que les decía un día, hace unos días, incluso la clase de cómo pegar un botón es necesaria, ¿verdad? De cómo pegar un botón a una camisa es necesaria. Y puede sonar divertido. Muchas personas no saben cómo pegarle un botón a una camisa o cómo hacer una costura, ¿verdad? No necesariamente que sea costurero, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que usted pueda aprender y mucho mejor si es de gratis y usted no tiene que pagar nada, porque los cursos de Excel son algo caros también, como de cualquier otro programa que usted quiera aprender del paquete de Office. Peor si es gratis, usted tómalo, ¿verdad? Todo aquello que sea gratis, que sea para su beneficio, para aprender, hágalo, tómelo, haga el tiempo, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden, háganlo. Son muy buenos los cursos, les digo. Yo aprendí bastante en ese que llevé. No fue con ellos, fue con otra academia, pero sí aprendí bastante con esa, ¿verdad? Así que si ustedes pueden tomarlo, háganlo. Es mi recomendación, ¿verdad? Háganlo. ¿Que va a quedar más tiempo? Sí, va a quedar más tiempo, pero al final les va a ayudar, ¿verdad? Les va a ayudar un montonazo. Se los puedo decir. No sé si tienen algún comentario con respecto a eso. ¿Alguien? ¿No? Ok. Bueno, si no lo hay, vamos a ver pronunciation, rising and falling intonation, ¿verdad? Esta es la entonación. Listen and practice, it says notice the intonation of yes, no question and WH questions. There is something here, right? The yes, no questions, they got rising intonation at the end of the sentence, and the WH question, they have a falling intonation at the end of the sentence. Ay, perdónenme. Is she getting up? Is she getting up? What she's doing? What she's doing? What she's doing? Entonces, si ustedes escuchan, ¿verdad? Se oye, is she getting up? Va para arriba. What she's doing? Va para abajo. Entonces, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? La mayor fuerza de voz se infiere a lo último. Y acá la mayor fuerza de voz va al principio. Entonces, esto quiere decir que la mayor fuerza de voz se va a quedar en la WH question y en este caso, en las yes, no, la mayor fuerza de voz se va a quedar al final, que yo tengo el verbo, ¿verdad? En este caso, que es getting up. Is she getting up? Is she getting up? What she's doing? What she's doing? Are they sleeping? Are they sleeping? What are they doing? What are they doing? Entonces, de esa manera es como se hace. Se baja un poquito porque la mayor fuerza de voz va acá en el what are they doing? What are they doing? Are they sleeping? ¿Verdad? Are they sleeping? Entonces, en este sleeping
es donde sube o tiene la mayor fuerza de voz, ¿verdad? Así sería la entonación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto. Ok, ¿preguntas? No, estamos bien. ¿Sí? Teacher. Okay, diga. En un ejemplo, digamos, en todas las W questions, toda la vida, siempre que ocupemos eso, hay que tener la mayor fuerza de voz. Sí, en este caso todo el tiempo va a ser de esa manera. Cuando usted tenga una WH question, la mayor fuerza de voz va a ser en la WH question. En todos los tiempos, ¿verdad? Acá porque solo hemos visto be y presente continuo, ¿verdad? En el módulo 2 ustedes van a ver presente simple, que es otra historia, y es lo mismo, ¿verdad? Es completamente lo mismo. Si usted tiene una WH question, la mayor fuerza de voz en la WH question, y lo último ya va bajando. Si usted tiene una yes no question, la mayor fuerza va en lo último de la yes no question, donde está el verbo, y así va a ser en todos, ¿verdad? Esto sería como una regla de por vida. En todos se aplica igual. En todos lo aplicamos igual. Okay. No sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esto. Ok. ¿No más preguntas? Miren, lamento no poderles poner literalmente toda la práctica porque mi audio de la computadora no lo quiere dar. Así que por esa razón no lo puedo poner. Pero ustedes lo pueden practicar en casa, ¿verdad? Un poco más. Haciendo preguntas, WH y también lo que es yes, no questions. No sé si hasta aquí estamos bien. Podemos continuar. Ok, asumo que podemos continuar. Y esto nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Las WH questions con el presente continuo. Lo vimos el día de ayer. Entonces, pues, por ejemplo acá, what's Victoria doing? She's sleeping right now, ¿verdad? What's Marcus doing? It's 6 a.m., so he's getting up. What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Están desayunando. What's Celia doing? She's going to work, right? What are James and Anne doing? It's noon, so they are having lunch. What is Andre doing? He's working, right? 3 p.m. So here we have the WH questions, the ones that we have already studied. And with this, we finish session number 5. And I don't know if you have any question regarding to the session number 5. Marito, you are here. You appear. Hi, teacher. Hello, Marito. How are you? Fine, how was traffic? Very bad. Very bad, I guess. So was raining. Yes, because the raining. Because of the rain, right? I have noticed that every time that it's raining, everyone goes like a slow. Yes. Slow. Yeah, that's true. But good thing that you are here. Do you have dinner? No yet. Yes. You already have dinner. Okay, that's wonderful. So that's really good. Si es que quieren tener, ¿verdad?, su tacita de café a la par, háganlo, ¿verdad? Tengan su tacita de café, no molesta, a mí no me molesta, ¿verdad? Pero mándenos a todos en que sea en foto, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces estamos acá. Gracias, Marito, por unirse por acá. Qué bueno que ya está aquí. Ya me lo terminé, dice. Ok, eso está bien. Ya acabó el Juan Valdés, dice. Ya acabó el Juan Valdés, mire. Pues. Tenemos pístole. El Juan Valdés, algo carito ese café. Pero es rico. Ay, no, como saben, dice.
Ya ve, le espiamos a través de la cámara del celular. Mentira. Pero el bote chiquito. Ok. She count the grains, right? Ella cuenta los granitos. All right. So, do you have any question regarding to the session number 5 or the previous session that we have been studying? ¿Tienen ustedes preguntas concernientes a la sesión número 5 o de las previas sesiones que hemos estado estudiando? Las otras 4, ¿verdad? No sé si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios. Voy a hacer un repaso. ¿O todo bien? En serio, que todo bien. Todo bien, todo correcto. De verdad. Ay, no. Yo que me alegro. Sí, yo sí me alegro. Yo me alegro mucho, ¿verdad? Y me pone contenta que todo bien. Entonces, yo puedo hacer preguntas, ¿verdad que sí? Tampoco. No, tampoco. Ay, no. Entonces. So, no hay preguntas, es en serio. No lo puedo creer. Voy a dar algo aquí, aquí mismo, si todo está bien. Sí, todo bien. Desde que comenzamos, porque aquí comenzamos, ¿verdad? It's nice to meet you. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Si estamos bien, entonces, pues, no, más nos queda hacer una práctica más y eso sería todo. Qué bueno que todo bien. Déjeme buscar acá lo que teníamos pendiente. Del myself. Regálenme un segundo. I feel sleepy today. Permítame. Ya vamos a hacer friends por acá. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes, all right. Thank you. Okay. So this is what do we have here, right? Y eso es lo que tenemos nosotros. This is will be our practice. In this practice is the page that I sent it to you, that it will be basically the presentation. Here we are going to add something, right? Aquí vamos a agregar nosotros algo. In the last page is the same page with the only difference that here you need to place your information. We are gonna add the questions. Vamos a agregar las preguntas. So for example, my name is, what it will be the question that you need to add or say to know the name of the person. ¿Cuál va a ser nosotros la pregunta que tenemos que hacer para esto, para recibir esta información? What's your name? What is or what's your name, right? Y aquí tenemos nosotros la pregunta. Y ahí ustedes se van contestando, ¿verdad? Si quieren anotar la pregunta, go ahead and do it. We have I'm from. ¿Cuál sería la pregunta? Where are you from? Where are you from? Again. Where are you from? All right. Esta, I live in. Nosotros deberíamos de ser. Where do you live? I'm sorry? Where do you live? Where do you live? Good job. Thank you, Oscar. So here we have. Esto lo van a ver en el módulo 2. Esto, presente simple. This one. What it will be? Old years. How are you? Old are years. You? Are you?
Y dijimos que estas son collocations, ¿verdad? O frases ya hechas. Veamos la siguiente. My birthday is on. ¿Cómo sería aquí la pregunta? What is your birthday? Where is or when? No, what is? When? When is your birthday? When is your birthday, right? Exactamente, porque quiero saber la fecha, ¿verdad? O en este caso, el mes, ¿verdad? When is your birthday? Ay, Dios mío, bendito. When is your birthday? ¿Verdad? Y aquí tenemos el birthday once again. Veamos esta. I am a student at, y nosotros decimos. ¿Cuál sería? Pues acá este es en presente simple y la haré para ustedes. Where do you study? Cuando les estén explicando presente simple, próximo módulo, please pay attention, right? Make questions and everything. So this one, my favorite subject is, ¿cómo sería la pregunta? Mm-hmm. What is your favorite subject? Thank you. What is your favorite, right? Y lo que les decía acá, este favorite con la U, británico. Este favorite sin la U, inglés americano, ¿verdad? Estadounidense, por decirlo así. Y pues cualquiera de los dos es correcto. Y puede escribir cualquiera de los dos que usted quiera. El favorite sport, ¿cómo sería? But it's your favorite sport. And here. Ese todavía no lo han visto, pero sería how many people are in your family. Ustedes lo van a ver el próximo módulo 2 cuando están viendo contables y no contables y ahí van a ocupar lo que nosotros estuvimos viendo. Con respecto a lo que son los plurales. Así que recuerden eso. Y aquí vamos a tener otra. ¿Cuál podría ser acá? ¿Cuál WH question? They are. Sería así. Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? Y ahí da usted la descripción de quiénes son los que están en su familia. Oops. Ok. La siguiente. My father is a and my mother a. Que sería acá la profesión. Tendríamos esta. What do they... What... Do your parents do? Para que lo tenga así. ¿Qué hacen tus padres? ¿Verdad? De nueva cuenta, presente simple. Uh-huh. Aquí está también, yo se las voy a indicar porque es otro tiempo. What would you like to be? ¿Qué te gustaría ser? ¿Verdad? Refiere a una profesión. Esta sí, ustedes me pueden ayudar. ¿Cuál sería acá? What is your hobby? Mm-hmm. What is your hobby?
Esta se las voy a hacer yo porque también es presente simple. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Right? What do you do in your free time? What do you do in your free time? And here, this is the negative. Don't like. Don't like to do. No, this one, let me think about it because I don't have an impossible one. And I don't think it is correct one. Esta se las voy a dejar en el parking lot porque ya prácticamente estoy hablando what you don't like. De algo más, pero déjenme ponerles esta. What you don't like. Y se la voy a investigar because I'm not sure. What is your favorite drink? Right. ¿Cómo sería la siguiente? The favorite food, ¿verdad? Aquí les puse drink y era food. ¿Cómo sería la siguiente? Ya la tienen hecha. Uh-huh. What is your favorite drink? What is your favorite drink? Right. Tenemos un drink. My favorite drink is... Y ahí está. So, nos tequila, hacen falta... va a decir la teacher. ¿Cómo? Tequila va a decir la teacher. Yeah, recusado. No, just kidding. Mezcal. Con el gusanito. Sí. Hay de mango también, por cierto. Oh, vengan, me van a quitar el trabajo por estar hablando lo que no dejo. No, pero sí hay, hay uno que es el agave azul, está el mezcal, está el reposado, está el, hay uno que se llama espolón del diablo. Bárbara, teacher. No, pero sí. Fíjense que yo no bebo, ¿verdad? Pero... la vieja bueno, confiable. No, en serio, no, yo no bebo. Pero... personaje que yo pero conozco. En otra vida, sí. En otra vida probablemente sí, quizás sí, ¿verdad? Porque sí, a pesar de que ya no bebo, sé mucho de licores. Y sin embargo, sí, son bastante caros. Bueno, ese de mango es una cosa bien graciosa. Una botita más o menos así. Bien graciosa, es así. Y ahí dice que es de mango. De hecho, comentan que sí sabe a mango, quién sabe. Pero no creo que sea un mango rancio probablemente. Pero ahí estamos. Ustedes no eran esas cosas. No, hombre, no hagan eso. Tequila. You drink tequila, guys? Espérame. I thought that no one come at this time. You can listen the engine, right? Pueden oír el sonido ese, ¿verdad?
El motor. Sí. Parece un motor V8 durmiendo. Pues. Yo pensé que era un perro. Bueno, de hecho, sí, los perritos están alebrestados, por eso, but it's not right. No, it's my neighbor. Listen, oh my God. I hope that it can be. Dulce melodía, dice alguien. Okay. Yeah. I love them. Oh my God. ¿Cómo estamos ahora? Sí. Ya no se oye, o se oye poco. Me oye más a mí. Sí, le escuchamos a usted, teacher. Qué cosas las que pasan, ¿verdad? Estos comerciales. Deberían de ir en la mañana. El pan, el agua. Que si esto, que si lo otro. It's crazy. So, anyways, what we were talking about, de que estábamos hablando. Most beautiful place in country. All right. Do you like Christmas, guys? Yes, I like. No. Why? What? Why? ¿Por qué? Christmas. Yeah. Because, well, all my family is meeting and we celebrate. We eat a lot. You eat a lot. Yes. That's good. That's really good. Oh my God, the sound is still there. It's driving me crazy. So here we have the questions, right? Here we have the questions. So what are we gonna do? I would like to have a volunteer. Me gustaría tener un voluntario. Or do I have to choose? ¿O tengo que escoger? Yo. Jonathan, thank you. So I'm going to make you the questions and you're going to give me the answers. So what's your name? Hi, my name is Jonathan. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I am living in Salvador. I live in? Excuse me. I live in San Salvador. Thank you. How old are you? 29. You can say any number, right? 29. 29. I'm? Yes. 29? I am 29 years old. Excellent. When is your birthday? My birthday is on... se me olvidó cómo se dice 13. No, no, solo tiene que decirme el mes. Ah, December. December, all right, yes. Excellent. Where do you study? I am not studying. You are not studying. Nah. No, por lo menos dígame, I am studying at English, I am a student at English Corporativo. Yes.
Un estudio de inglés corporativo. Good job, excellent. What is your favorite subject, or what was your favorite subject? ¿Cuál fue su, verdad, en este caso, su, su materia favorita, you can say, or is? My favorite subject is electronics. Electronics, all right, yes. Thank you. What is your favorite sport? My favorite sport is soccer. All right, thank you. How many people are in your family? There are 6 people in my family. Okay, thank you. Who are they? Spanish, please. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los miembros de su familia? My brothers, my mothers. Ellos. Solo ellos. Su... Yes. ¿Cuántos hermanos? Yes. In my dog. In your dog. Okay. Yes. Yes. It's part of the family too. Yeah. ¿Cuántos hermanos? 2. Dos. Two brothers. Okay. Y su mami es una más. Usted es otro. Tenemos al, al pet, la mascota. ¿Y quién falta? You told me that there are 6. My uncles. Your aunt. Okay. Thank you. What do your parents do? ¿Qué es lo que ellos hacen o a qué se dedican? If you don't know or you don't have the information, make it up. Si es alguna información, ¿verdad? No la tenemos o la desconocemos o por algún motivo no la podemos dar, solo inventen, la verdad. Esto solo es para el propósito de práctica. Ustedes me dicen. Solamente inventenlo. My father is engineer and my mother is what? Contador? An accountant? Okay. Yes. Good job. Excellent. What would you like to be? Eso sería hipotético, ¿verdad? No es su profesión, pero sí algo que le gustaría ser a usted o le hubiese gustado ser. I would like to be a engineer electric. Ah, oh, okay. And because? And what? Because en este caso sería el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, because I like it a lot. Mm-hmm. Yes, I like electronic. Okay. I like it a lot. Okay, thank you. Thank you very much. Bien hecho. What is your hobby? My hobby is play video game. Play video games, okay. What do you do in your free time? Sleep. In my free time, I also like sleep. Sleep, all right, thank you. What you don't like? ¿Qué no le gusta? Alguna actividad, cualquiera. I don't like softball. Softball, all right. What is your favorite food? My favorite food is pizza. Mm-hmm. I'm sorry, I was not able to hear. Se le cortó por ahí. My favorite food is pizza. It's pizza, okay, thank you. What is your favorite drink? My favorite is Coca-Cola. Coca-Cola, okay. What is your favorite date of the week and why? Ninguno. Ninguno, none of them, all right. What is your favorite month and why? Ninguno tampoco. None, okay. What is your favorite singer or band? Esa es la banda, ¿verdad? La música. Sí. Grupo. Un grupo de música. My favorite singer is Iron Maiden. Iron Maiden, all right, thank you. What movies did you like? I like
I like movies, the action. Action movies, all right, thank you. What is your favorite place? My favorite place is my bed, cama, bed. Oh, excuse your bed. Bed, all right. Yeah. Yeah, I do understand you. Me too. Do you like to travel? Would you like to travel? ¿Le gustaría viajar? Yes. Yes. Why? ¿Por qué? Para conocer. Because otro país. I like it because I would like to. I would like to know another country. I would like to know another country. Así sería su respuesta. Okay. I would like to know another country. Mm-hmm. All right. So let's see. What is the most beautiful place in your country? The most beautiful place in my country is the playa. The beach, all right? The beach, perdón, the beach. Beach. Yes. The beach. Right. No me vayan a poner una T en medio de esa palabra porque va a ser una palabra fea, ¿verdad? Así que be careful. So, why do you study English? I studied English because I like it. You like it, all right. Yes. Thank you. So, buen trabajo, Jonathan. Thanks. Enfrente de todo, lo hizo Jonathan. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya en lo privado lo van a practicar con un compañero, ¿sí? ¿O quieren hacerlo acá? No, dice Gaby. Ay, Gaby. Ah, con la pronunciación, ¿verdad? Tengamos un poquito de cuidado con la palabra playa, ¿verdad? Porque este... Es una palabra bien complicada. Desde la P, pongámosle una B. Sí, sí, sí. Esta, ¿verdad? Esta CH es un... En este caso es... Ch, 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 ¿verdad? Sí, es malcriada. Entonces, bish, bish, bish. Y la otra es con una T y pues, vea, es... Es esa palabra fea, así que tengamos cuidado. Esta palabra es sh, 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 ¿verdad? Tiene una sh al final y es bish, bish. A mí se me escuchó la malcriada. Sorry. It's okay. Un poquito, ¿verdad? Es que bien. Es una cosa que literalmente, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, solamente que la otra lleva un tss, tss, ¿verdad? Al final. Entonces, lleva otro sonido. Si ustedes me incluyen ese sonido de tss, entonces sí. Pero este es sh, bish, bish, the bish, right? Y la otra es otra cosa, ¿verdad? Así que, let's be careful. Pero gracias, bien hecho y gracias por participar, ¿verdad? En esta parte. Ya casi nos vamos. Fíjense que nos restan 5 minutos. Va a ser bien corto el tiempo si yo se los doy para practicar. Si gustan, lo podemos hacer mañana, porque mañana solo nos queda el midterm. Y literalmente el midterm, pues lo vamos a terminar un poco antes, en este caso, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? Vamos a parar por acá en este momento. Por esta situación que ya casi nos quedan 5 minutos para finalizar. Sí, se los puedo volver a mandar, ¿verdad? Este ya que tiene las preguntas, porque el que les mandé solamente tenía esto, ¿verdad? Con respecto a esta información, ¿verdad? Y así ustedes lo tienen. Todas estas literalmente son como preguntas de rigor y que les van a ayudar a ustedes bastante. Aquí está el otro vocabulario que les decía.
Aquí está el vocabulario de los trabajos. Aquí está el vocabulario de las películas. Más arriba tienen hobbies and free time activities. Tienen actividades, hobbies, ¿verdad? Que en este caso sería algo que a usted le gusta hacer o en su tiempo libre. Tiene los subjects de la escuela. Tiene los meses del año, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces, en realidad aquí tiene un montonazo de vocabulario, ¿verdad? Para practicar ustedes. Y sí, sí se los puedo mandar. Este, de hecho, cuando termine la clase se los voy a mandar. Besides this, and thank you once again for the participation of Jonathan, right? Besides this, do you have any question regarding to the topics that we've been studying or everything was fine? ¿Tienen preguntas acerca de los topics que han estudiado o realmente, ¿verdad? ¿Todo está bien? O sea que sí, realmente todo está bien. Entonces sí, doy por sentado que todo está en excelente estado, ¿verdad? No pasa nada. Creo que sí, dice Hugo. Ok, ¿los demás? ¿Gaby? Sí. Teacher, una pregunta. ¿Ah? ¿Hasta cuándo tenemos lo del, para entregar lo de la plataforma? Mixture y lo demás. Por recomendación, termínenlo hoy, ¿verdad? Pero tienen mañana hasta las 12 de la noche para hacerlo. Ok. Sí, hasta mañana a las 12 de la noche, ¿verdad? Esa, el asunto de la plataforma se cierra. Y si pueden hacerlo hoy o mañana durante el día, solicitar mañana durante el día su diploma, hagan, ¿verdad? Revisen el diploma otra vez, por favor. Leamos, ¿verdad? Leamos el diploma que tienen, que coincidan las fechas entre marzo y abril. Marzo y abril. No va a ser la fecha exacta, pero sí deben coincidir. Ok, qué bueno. Si ya lo tienen, excelente, ¿verdad? Así que revísenlo, ¿verdad? Solo revísenlo por cuestiones previas que yo he visto anteriormente. A veces pasan cosas, ¿verdad? Things happen. So, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta antes de que nos retiremos. Yo lo estaba revisando, teacher, y le falta una tilde al Jiménez. No sé si habría problema en eso. Déjeme preguntar, le voy a preguntar mañana al coordinador o a alguien de los que nos asiste a nosotros para ver si se le puede arreglar o si queda así, no hay problema. Mire, para mí sí, porque la verdad es que un diploma, ¿verdad? En este caso los diplomas son cosas literalmente legales. Y pues deben de ir tal cual o correctamente escrito, ¿verdad? Su nombre, si usted tiene una tilde, si usted lleva alguna especie de diferencia, ¿verdad? En el nombre. Y porque al final no terminamos siendo nosotros, ¿verdad? Si no está como debe de ser. Pero déjeme, voy a preguntar si hay alguna manera de que se lo puedan arreglar o que procede en ese caso. Bueno, gracias, teacher. Ya sabe, Carlos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No. Ok. Please, ya no me mencionen el tequila, ¿verdad? Ya no. Eso es malo. Eso es malo, 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 malo. So, fíjense que yo me voy a quedar un minuto más porque me hace falta café y tequila. Ah, entonces eso sería un café caliente de México. Ya ve, me hacen hablar de más. Sí, no vayan a pedir café caliente. Si van a México, no pidan café caliente porque les van a poner tequila, ¿verdad? Cuando usted dice caliente, es que quiere tequila en él, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros llamamos aquí café con piquete. Así que no. Así que no, 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 no. Explíquele cómo lo quiere, ¿verdad? Cuando vaya a México.
So I'm gonna stay for 1 minute more because the time hasn't finished yet. If you wanna go entertaining to the class and all right. Sí, claro. Pues miren, lo importante es de que si ustedes han aprendido y saben, ¿verdad? Y por lo que he visto, ustedes saben bastante. Y para mí eso ya es ganancia, que ustedes conozcan al menos la primera parte del inglés. Y ya así me voy tranquila, ¿verdad? De que le dejo un excelente grupo y excelentes conocimientos al siguiente compañero que tomaría la clase, ¿verdad? El diploma le va a aparecer ya al final, donde usted tiene que, dice en este caso, pues lo que es el, no sé cómo dice en la plataforma, alguien que me pueda ayudar ahí, pero yo sé que al final cuando termina dice solicitar diploma. A mí no me aparece. Para ahí donde dice progreso. Progreso. Ok. Eso. Ok. Progreso y ahí aparece solicitar diploma. Sí, así es. Ok. Entonces hay que irnos al tab de progreso y ahí dice solicitar diploma. Gracias, Jonathan. Muy amable. Ahí pueden verlo, ¿verdad? Si tienen algún problema para verlo o no les sale, avísenme para reportarlo de igual manera. Y con lo que les decía, ¿verdad? Al final, si ustedes han aprendido, ¿verdad? Y han sonreído un poco, es lo importante. No es para hacerlo difícil, ¿verdad? Sino que es para que lo disfrutemos literalmente. Si nosotros disfrutamos algo, más rápido lo aprendemos, más rápido lo sabemos, ¿verdad? Y es cierto, a veces hablamos cosas que van fuera de la clase, ¿verdad? Pero al final lo importante es que se han cumplido nuestros módulos y que usted haya aprendido algo, ¿verdad? Que usted se le haya quedado algo. Porque si usted no se le ha quedado nada, eso sí, ya me influye a mí en un problema porque hay algo en mí que no estoy haciendo bien. Pero si usted lo ha hecho, pues yo me complazco en eso y me alegra saberlo, ¿verdad? Su triunfo como estudiantes es mi triunfo como docente, ¿verdad? Si ustedes fracasan en otro módulo con algún conocimiento que a mí me tocaba impartir, es mi fracaso como docente. Entonces, ustedes como alumnos son mi reflejo, ¿verdad? De lo que yo soy como docente. Así que, si ustedes han aprendido, yo complacida, ¿verdad? Y feliz de haber estado con ustedes y también de haberles conocido, ¿verdad? Entonces, eso para mí ha sido ganancia. So we are going to finish in here because the time it is already done for me. Ah, qué bueno, me alegra mucho que hayan aprendido bien, ¿verdad? En ese caso nos vamos a ver el día de mañana y vamos a terminar el midterm y les voy a dar tiempo para que practiquen con un compañero, para que pues practiquen ya lo último, que es esta hojita que hemos estado viendo. Así que pasen buenas noches, descansen, tomen un cafecito antes de dormir. Buenas noches. We will see you tomorrow. Bye-bye. Take care, teacher. I take care, you too, as well. Bye-bye.